¿Qué onda, pandilla? Espero se le estén pasando muy bien, aquí reportándonos con otro tutorial más de eslabones rápidos y sencillos. El alambre que estaré ocupando es acero inoxidable en calibre 20. Les recuerdo que pueden utilizar el metal que sea de su agrado. No olviden compartir el video, darle me gusta y dejar sus comentarios, sugerencias y dudas para que sigamos aprendiendo unos de otros. Pues sin más que decir, vamos a comenzar. No olviden tener sus herramientas a la mano, que serán unas pinzas planas, unas de corte y unas cónicas. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es un espiral, que trataremos de hacerlo pequeño y bien pegadito, que quede cerradito, así como esta. Después, con las pinzas cónicas, vamos a tomarlo aquí pegadito para regresar. Una vez que lo tenemos así, pasamos del otro lado y vamos a trazar casi un aro. Después agarramos en este punto y lo regresamos a la mitad para que nos quede así. Por atrás quedará de esta manera. Así. Muy bien. Ya teniendo esto, vamos a girar nuestro trabajo, lo tomamos en este punto y trazamos esta línea, como si lo regresáramos. Y ya en esta parte vamos a cortar. Marcamos y cortamos para cerrar este eslabón. Ya que lo tenemos de esta manera, lo vamos a introducir así en el alambre guía. Ya que lo tenemos, vamos a trazar la misma figura. Una vez que lo tenemos, regresamos el eslabón y cortamos así con el eslabón adentro para cerrar y se vaya armando nuestra cadena. Y repetiremos esto en todo el proceso. Y nos quedará de esta manera. Si se dan cuenta, también es un eslabón muy rápido, sencillo y aparte luce muy bien. Espero les haya agradado, pónganlo en práctica. Nos vemos la siguiente. Cambio y fuerza. Adiós. Adiós.